¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Antes que nada, pues agradecerles a todos su tiempo y la prensa y toda la audiencia que nos acompaña esta noche. A nombre de Opción Extreme, de Churby, un servidor, Chris Ramírez, que nosotros ya nos conocemos, los que no, con mucho gusto. Pues estamos aquí para, como todos ustedes saben, hacer una pequeña introducción a lo que será el Festival Opción Extreme América. Pues tenemos el honor de celebrarlo aquí en México, la primera edición. Muy contentos por esto y pues bueno, me gustaría comenzar la conferencia pues, haciéndoles una presentación en video de lo que en general es Opción Extreme. Bienvenidos.
la manera de que vamos a realizar nuestra conferencia son como... Vamos a hacer 5 preguntas aleatorias, siempre que usted una pregunta, y de cada 5, si alguien del público también quiere hacer alguna pregunta, alguna curiosidad que tenga, pues la vamos a dar, ¿no? Ábrele amablemente, nos hará el favor de pasarles el micrófono. Pero antes que nada, quiero invitarles a presentarles a un buen amigo y pues vaya, la mente maestra detrás de todo este gran festival Cine Extreme. Quiero presentarles a algunos, ya lo conocen, pues a Churri, ¿no? Un aplauso para nuestro amigo Churri. Hola, ¿cómo estás? Saludos, soy Churri de Cine Extreme Festival en la República Checa. Estoy muy contento de estar aquí en México para presentarles Cine Extreme América. Desde su nacimiento en 1999, más de 500 bandas han tocado en Cine Extreme Festival. Provenientes de casi todos los rincones del mundo, trayendo consigo una horda de fans. Acerimos de la música extrema de toda Europa y más, allá de su base de operación en la República Checa. Lo que lleva a los aficionados a Cine Extreme es más que la selección de la nueva y vieja escuela del grindcore, underground, jazz, punk, death metal, thrash metal, hardcore. Todo lo que se pueda encontrar en medio, se crea una increíble atmósfera, la verdadera ética do it yourself, o hacerlo tú mismo, y el verdadero espíritu de comunidad. No importa de dónde o quién eres, todos somos iguales cuando estamos en el beat. Durante más de una década, la gente ha viajado por todo el mundo, a través de continentes y durmiendo en aeropuertos y estaciones de ferrocarril para llegar a Cine Extreme. Y ahora Cine Extreme viene a ti a través de México, Indonesia y Australia como las Naciones Unidas del Grind. Gracias. Gracias. My name is Spanish is from the best, I'm very sorry. Bueno, supongo que la mayoría hablamos inglés, algunos no. Pero sí, los que quieran hacer alguna pregunta directamente en inglés a Churri, yo después les puedo hacer una traducción para todos los demás. Y si no, si querían hacer en español también para que se la responda, pues igual aquí sí, es lo mismo. Entonces, pues, ¿alguien quiere empezar? A ver, ¿sí? Hola. Hey, hola. Mi nombre es Luis y muy bien por el nuestro movimiento. I was thinking that so many bands have played, like you said, 500, 500 bandas on the gallery and has developed. The question is, more or less, could you tell us what will be the outcome of lineup here in Mexico City, and basis are you gonna use for picking Mexican bands and the local talent to be part of the festival? Like, probably trying to have it like very include a broad range of Latin American artists. So, what will be the what's the criteria for meter las bandas al festival en la ciudad de México? I mean, we will have like 50 bands playing up in Extreme America. We are thinking about 50 bands, you know. It's okay. It's so we are thinking about 50 bands in Extreme America. We bring it to Mexico because we think this country really deserves some really good festival, really good open air festival. You have nothing here at all, like just a couple of shows. And I mean, we are happy that the Extreme Extreme will happen really here. And of course, we wanna have like maybe half the bands from Mexico because we really think that Mexican bands are really good.
couple of them already played in Czech Republic, you know, and the selection of the bands is very hard because like a couple of hundred bands is asking to play the Obscene Extreme, so it's not easy. We just choose like one of the best ones, like the bands who play really good, good live shows. That's very important, who work for the scene. It means a lot, and we hope that with the Obscene Extreme America, the Mexican scene will be like stronger, and you will have more open air festivals and more concerts and more everything. And the, you know, international bands coming here, Mexican bands coming over, over to Europe or to America, and that will be the start of all this. I hope so. And thank you for the question. Bueno, para los que en español, pues. Nuestro compañero preguntaba básicamente cuál era el criterio, ¿no?, para seleccionar a las bandas en Obscene Extreme, que si mando mi disco, que si qué hago. Como he dicho, la selección es un poco complicada, ya que pues, son muchas las bandas que están en el medio, pero pues siempre se trata de apoyar, ¿no?, a las bandas que están más así pues, echándole ganas y que tienen mucho talento. Como comenta, algunas hemos tenido la oportunidad de participar en el festival en la República Checa. Y pues vaya, no hay mayor secreto ni requerimiento para tocar en Obscene Extreme que mandar un correo, que Churri escuche, le gusta, es bueno, es diferente a lo que está buscando, y es todo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Por acá? Bueno, me llamo Rodrigo. ¿Por qué escoger México y no un país como Estados Unidos, algo más principal, como sería Estados Unidos o en Asia? ¿Por qué escoger Japón? ¿Por qué escoger Indonesia? ¿Por qué? O sea, la pregunta en sí es: ¿por qué escoger como países de bajo perfil? ¿Pero es México? Why Mexico? Why Indonesia? Like Jakarta or Mexico, like low profile countries. Like in Asia, it's Japan, like big country. Or here in America, it's the States. I really believe that the people in these so-called like poor countries deserve really good music. I travel a lot around the world, and like Mexico. Mexico is one of my favorite countries. The people here on the shows are really crazy. Same for Indonesia. I have been here on the shows like maybe 8 years ago, and it was crazy. So I want to bring the Obscene Extreme Festival to the countries where the people can come that easily, to Czech Republic, you know. So I mean, Mexico is like really good choice for us. I believe that the fans will support us here, and we like the idea of the open air festival and everything. What is a little bit new for the Mexican. The same is in Indonesia. The people can go to Czech Republic because it's far away, because they were born in a country that is not so easy to go somewhere else, you know. And we believe that choosing these countries, this is not any like business plan, you know. I just love music. The Obscene Extreme loves music, and we wanna bring the good music to the people that really deserve it. It's Mexicans, it's Indonesia, and it's Australia because it's so far away, you know. So we wanna try next year. First, the festivals in these countries, and we will see what happens. And I believe it will be a good one in Mexico. Thank you. Bueno, pues básicamente las razones por las que se escogen países como México o Jakarta, pues es porque más que nada, como mencionó Churri, pues ha estado en varios países, en varias escenas, grindcore, extreme music. Entonces, pues si lo entendí bien, es cuestión de actitud, ¿sabes? La gente de aquí de México, ustedes saben que cuando viene una banda que nos gusta, pues sí, se pone bastante bien, ¿no? Igual, yo no soy de Jakarta, pero menciona que en Jakarta también la gente se pone bastante bien. Si no es cuestión de marketing, no si fuera cuestión de negocio, pues entonces igual sí verías la onda de hacer un país que a lo mejor pues te deja un mayor beneficio, ¿no? Simplemente es cuestión de hacer lo que nos gusta a todos en la escena y pues tenemos la oportunidad de celebrarlo aquí. Gracias. Hola, Miguel Bonilla de Tolerancia Cero. Who's going to be in charge of all the production? It's going to be some Mexican
sleep. I mean, Chris is one of the guys, and there is many guys, like many of my friends that will help me. And we communicate almost every day, and we do decisions together. And we want to do a really good festival in European style, not in Mexican. You know, we want to do everything on time. It's very important for us, like, you know, to do really good festival, start with a good festival. And all the production, actually, that's why I'm here, you know, because I want to keep this control for everything. You know, this is really important. And I thank you for this question because it's really important. Thank you. Bueno, porque qué preguntona. Pues básicamente estamos metidos en esto toda la gente que todos los amigos que nos conocemos de diferentes partes del país y de Sudamérica y de Estados Unidos, Canadá también. Pues básicamente conocen a varias de las personas que estamos en el crew, ¿no? Es como más en la onda del do it yourself, del hazlo tú mismo. Entonces pues estamos haciéndolo todo, digamos, con la colaboración de varias personas. Hay gente de Argentina apoyando, hay gente de Estados Unidos, hay gente de las mismas bandas, por supuesto, de los headliners y todo, que pues, nos están dando apoyo. Entonces, básicamente es un festival hecho por nosotros para todos. Hola, buenas noches. Willy Cardoso de Sonora y Media, Rivera Radio, 195 y Rivera 90.9. Bueno, la pregunta sería que tú decías que es importante tomar en cuenta que si hay buena música y si esa música corresponde al género, vale la pena escucharla y por eso es la cuestión de compartirlo en tantas latitudes en el mundo. Con la experiencia de estos años desde el 99 y ahora presentándonos en un lugar tan importante como la Ciudad de México, ¿qué se pretende compartir con las otras bandas que hay en los otros países? Y también, ¿por qué no sacar el jugo de las bandas que están en México? ¿Qué se pretende con eso? Gracias. It's like, what would be the purpose, like, with all your experience and so on? And if the music goes, you know, from Mexico, Asia, everywhere around the world, what is the main idea of making like the whole festival like with the bands? You know? I think it is meaning like some kind of band exchanging, like playing bands from everywhere. Yeah, I mean, like there were not the same bands on every festival. Some bands, of course, will play some more shows, some not, but you know, this whole idea is to make just only. This is 15th anniversary next year in Czech Republic of Foxy next year, and I believe I have to do something special. I have this in my mind like all time, and just like I to be like crazy. I believe the crazier, but I think it will be all good for all of us because you know, bringing something like that to Mexico is something new, and we will see all the others. I hope you will support us. And we will do all the best what we know, you know, all the experiences I got in Czech. It's 15 years of making of the festival, so this is like huge experience, I guess. And I can bring it here and we will see. And behind this is like really like, you know, it's like friendship. All these like changes, like, you know, you can play in Czech, the Czech bands can play here. It's already happened, so it's like quite nice cooperation. And with this, I can believe like we can do the strongest scene, like underground scene, because you know we are not mainstream. We have to support each other, and that's what we do. So I hope we can do it worldwide. Thank you. Pues, básicamente es una manera de celebrar, ¿no? Ocean Extreme 15 años de Ocean Extreme. Es un reto bastante grande para la productora y en general para todos. Pues que se está haciendo en diferentes latitudes y todo. Básicamente lo que se pretende es hacer una amalgama, ¿no? De todo lo que son las escenas alrededor del mundo. Bandas checas vienen, bandas mexicanas vamos, bandas de todas partes vienen. Siempre que viene aquí una banda extranjera, siempre el público aquí ha sido muy, muy agradecido y por eso las bandas siguen viniendo, ¿no? Siempre llegan a otros países como el México, pero chido. Y igual, por ejemplo, si alguna banda mexicana quiere ir a Oxin en Indonesia, súper. Si alguna banda australiana quiere venir acá, si alguna banda japonesa quiere. Es de todas partes, para todas partes. Tenemos por ahí unos chicos de Creative West,
fueron anunciados esta semana, una banda de Arabia Saudita para Opción Extreme América. Entonces, creo que más bien es la primera banda que nos visita, ¿no? De Arabia Saudita. So it's like, what's the idea, like, going on each year, making festivals in like same countries, and year by year, Option Extreme, each latitude? You know, I believe that we can do first year here, we will see how it happens, and probably we will do second, third, and that's all will be good, because we want to bring the you know, bands from all around the world. That should be interesting for, like, Mexican fans, you know, and We will see how it happens with first year, and then we will do some decisions. But I believe we will stay here because Mexico is really a beautiful country, so why not? ¿Alguien del público ahí que tenga alguna duda? ¿Por ahí? ¿La familia? Yo tendría una pregunta más. Cuando ya al desarrollo del evento aquí en México, ¿cómo viene el cartel? ¿Cómo van a estar las cuestiones para que la gente pueda asistir, los accesos y los Ok, voy a posponer un poco tu pregunta porque hay un apartado de la conferencia en el cual estaremos haciendo como una reseña, ¿no? Respecto a todo lo que va a haber en el festival, cómo llegar, etc. ¿Alguien más? ¿Por ahí atrás? Bueno, mira, sobre todo sobre la cuestión de las bandas, ya ves que ahorita se están armando, pero casi todas las bandas que están viniendo son pues, de Estados Unidos. Hay, bueno, algunos amigos, y yo tengo la expectación si en un momento dado pueden traer bandas, digamos, un Doom, World Brigade, Emborrash, Crippled Bastard, que para nosotros sería algo muy chingón, pero como que, o Looking for an Answer, pero lo que es la, mucha gente yo creo que como que no va a haber caído el 20, es que estamos viendo que van, o sea, sí está bien el festival, ¿no? Pero la cuestión es que están viniendo bandas como que más de Estados Unidos que de Europa, que es lo que en cierta manera pues, ha caracterizado también a Lucene. Entonces, la curiosidad, si en un momento dado se puede haber la expectativa que al menos alguna de esas bandas llegara a venir. Sí, entiendo muy bien tu pregunta. Por supuesto, no eres el primero que hace una reflexión de este tipo de, en cuanto a que nos gustaría ver bandas de ciertos géneros y de otros continentes, ¿no? Además de las que ya están viendo, digamos, headliners. Hay que tomar en cuenta que el cartel todavía no está terminado. Más que nada hay que tomar en cuenta eso, tener un poco de paciencia. Pero es un poco más divertido, ¿no? El hecho de estar ahí de, ¡ah, esta banda! ¡Chicón! ¡Maldición! Ahora de aquí hasta que saquen la otra. Y... Bueno, más que nada porque ya ves que en el Observe Curvy sobre todo pone como un cuestionario, ¿qué bandas te gustaría ver? Creo que ahorita en América todavía no lo han puesto. Claro, claro. Es también más que nada la curiosidad, porque yo sí entiendo ese aspecto, que todavía faltan bandas por confirmar todo, porque toda, o sea, está tomando forma. Claro. Pero ¿cuándo sería el momento en que pusieran ya para la votación, digamos? Mira, no va a haber votación. Sí se hizo alguna vez un sondeo, exacto, así como qué bandas te gustaría ver, ¿no? Hoy vamos a presentar un headliner, una buena sorpresa para todos ustedes, espero que les guste y que de alguna manera vaya llenando las expectativas de otros círculos, ¿no? De otras ramas de lo que es el del extremo. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Por ahí? ¿Por la pizza? Bien, aquí es todo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Por ahí la pizza? Chichibé. ¿Por acá? ¿Sí? ¿Te gusta acercar un poco? Igual estaría bien tratar de repetir las fechas para los que no tenemos claros exactamente qué días es el festival. What are the dates of the festival, once again, for everyone to know? And I will, you know, like, urge you guys as organizers to try to evolve as much as you can to the community and the social media channels, use them for gathering new bands that probably no one's ever heard of here in Mexico City. They're probably underground things that most of us don't know yet. So try to get in touch with that. And what are the dates again? Bueno, las fechas, como algunos saben, pero es son 28, jueves 28, viernes 29, sábado 30 de marzo de 2013, el año que viene. Esto quiere decir que es en Semana Santa, porque en teoría, pues, la mayoría de nosotros estamos libres, ¿no? Hablamos de que llegamos el jueves, nos destruimos hasta el domingo en la madrugada, y ya el domingo, poco a poco, pues, vamos a ir regresando a la ciudad. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Sí? Hi, permiso. How was the procedure to select the Mexican bands? ¿Cuál fue el procedimiento para seleccionar a los bandos mexicanos? Yeah, the selection of Mexican bands, so far we have maybe like 10 Mexican bands. I can say I listen to lots of music. For example, you know, all these bands that are already confirmed, like Disgorge, Porno Infantil, Oxidized Advisor, Coven, Carnage, Antimaster, Uticaria, I know them a long time and I think they are really good fans and I'm happy I can invite them to Selección America. And I think we will invite another 15 or 20 bands, like 20 Mexican bands. We hopefully have like new website next week. So there will be like application form, every Mexican band they put here the information, you know, the video, the link where you can where we can watch the band and some website where will be some streaming of the music. So I think there is still chance for I don't know about like 20 more Mexican bands. I think it's important that you Mexicans know that you have really good bands. I mean like Antimaster is great band, Discoach are very well known in Czech or in Europe in general, and these bands are really good and I'm happy that they will play on Selección America for sure. You want that shit? When we should be introducing the whole bands? We are trying like to introduce as much as possible right now. You know, almost every day we have new band on the website and on the social networks. So we think like a complete lineup should be like end of January, I believe. End of January is complete. We will like announce one in the lineup tonight and I hope you will all enjoy it. Por finales de enero estaríamos ya dando por cerrado el cartel. Respondiendo un poquito a la pregunta de Mauricio, perdón que me regrese. Siempre se hace el comentario, ¿no? Que por qué otras muchas bandas mexicanas y que el festival lleve bandas mexicanas. Como comenta Chorri, ¿no? Es importante que, pues, si es el Festival de México, pues haya una cierta. No quiero hacer preferencia, pero pues vaya. Es en México, exacto, más espacio para bandas mexicanas, ¿no? Gracias. Tienen que tomar en cuenta que son 50 bandas. Vamos a ver si entre 20 y 25 mexicanas. Y las demás ya serían extranjeras, ¿no? Igual y si nos escriben muchas más bandas de Sudamérica o de cualquier parte del mundo, pues iríamos haciendo un ajuste en los lugares, ¿no? Para que sea justo, porque pues eso tiene Extreme America, es para todo el continente y el mundo. Entonces, vamos viendo qué bandas suramericanas, europeas, asiáticas, vamos igual presentando. Sí, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, les podríamos empezar
darles, por ejemplo, una breve tour por el área. Algunos ya lo conocemos, ¿no? Es el Valle de las Monjas, que ya estuvimos algunos asistiendo a lo que fue Metal in the Forest. Entonces, vamos a enseñar un poquito de qué se va a tratar. Si quieren, después podemos ir a más preguntas. Here we are.
behind us you can see the stage. You can surely do some imagination, so this is like easy. Behind us will be the stage and hopefully it will be a good one. This is like an entrance gate to the La Marquesa. The Valle de las Monjas. Valle de las Monjas, sí, sí. Aquí, no sé si recuerdan, la cuestión es, llegamos, en el sitio web daremos a conocer información sobre el estacionamiento, que pues a la entrada hay un espacio, pero no es el espacio correspondiente para los autos de Option Extreme. El espacio correspondiente para los autos está arriba. Digamos que aquí va a ser la entrada donde pueden comprar su boleto para estacionamiento y lo que es el parking ya sería arriba de la colina. También pueden subir en caballo. ¿Cuánto va a costar el boleto de estacionamiento? El boleto del estacionamiento todavía no lo hemos definido, pero lo más accesible posible. No, no, no. Ni 90 ni 100, mucho menos. Yo creo que no quiero decir un número aproximado ahorita, pero súper accesible. Igual por los 3 días. ¿Qué habrá en el festival? ¿Qué tipo de servicios? Podemos empezar por la cuestión del área de camping, porque ya mencionamos ahorita. El área de camping pueden ingresar lo que quieran, ¿no? Obviamente, pues, tratamos de hacerlo lo más seguro posible para todos, procurar no llevar ningún tipo de armas, explosivos, las instrucciones que ya vienen en los flyers y lo que ya todos sabemos, ¿no? Si quieren llevar sus pomos, tu comida, etcétera, el área de camping es permitida. Ya lo que es el área de concierto, pues ahí siempre hay un control por seguridad de todos para que el ingreso sea ya nada más como personal, ¿no? Igual, tratar de llevar las cosas lo más tranquilo posible, ¿no? El festival en la República Checa, igual que aquí se procurará, tiene una tolerancia cero a la violencia, ¿no? Siempre que hay una pelea o una riña o un algo, de inmediato, por lo menos en lo que es el Festival Checo, que serían las mismas estipulaciones aquí, la seguridad sí es bastante estricta, serían expulsados del festival, dependiendo las cosas, pues igual, etcétera, ¿no? Cosas que, bueno, no han pasado, pero sí, vaya, hacer un hincapié que la fiesta se ponga chida, ¿no? Sin violencia, o la menos posible. We are a little bit boring, maybe we can play some video, Chris? Sure. Like one video. Do you want Nazum, maybe? Yeah! Oh, come on, Nazum! So one video, if you have any other question, we can do some more questions after this, and we will announce the headliner. Thank you. Thank you.
¿Saben quién es este compita que se está casando? Acá de mi compañero. We'll be right back.
Será aparte.
¿Te refieres al día del festival? Sí. Supongo que habrá algunas acreditaciones. Todavía no se han tomado, no se han dado a conocer los criterios, ¿no? Para la prensa con respecto a las acreditaciones para el festival. Pero sí, claro, por supuesto va a haber, nos encantaría tener invitados a los medios, ¿no? Ustedes que van a estar apoyando desde ahorita, pues igual, sería muy bien. ¿Alguien más por ahí? Hola de nuevo. Pues una última pregunta para el organizador local. Que, bueno, antes de la pregunta, muchas felicidades. Big ups and congrats for internationalizing the festival this way. It's very interesting. I applaud it and we're here to celebrate. First of all. That's the best thing ever. Thank you. And second, para el organizador local, for the local organizer. Quisiera pensar que así como va a haber esta gran fiesta de tres días en el Valle de las Monjas, esperamos que sea un éxito en todo sentido, pues vamos, no sé, igual y tratar entre todos de hacer una cosa en la que se le pueda dar continuidad a la escena durante todo el año, ¿no? Y que no solo los tres días del festival estén rolando las cosas, sino que todos sigan tocando, que el circuito a lo mejor esté más cerca cada vez, que haya como una red más clara para que las nuevas bandas tengan donde tocar en DF y no sea nada más lo de siempre, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú crees que haya posibilidad de que, aunque no todas las bandas toquen en el festival, ya se esté pensando como en un foro o en algo donde se pueda estar como dando continuidad a lo largo del año? ¿O? Pues aquí, en el Infernal. ¿Puede ser? Pues vaya, supongo que una de las principales, de los principales puntos de Obscene siempre ha sido apoyar, ¿no? Lo que refiero, por ejemplo, en la República Checa, toda la escena gore, grind, que conocemos, siempre ha estado unida y por eso también es tan fuerte, ¿no? Y tienen así como ya esa onda de hacerlo, hacer banda tras banda, y se apoya. No quiere decir que Obscene Extreme precisamente sea el que hace esto, y de hecho no, pero apoya bastante, ¿no? O sea, si el festival es en República Checa, pues todos volteamos, ¿no? A República Checa. Si el festival es en México, y digo volteamos, me refiero a las bandas. Y si decimos México, pues igual. Nosotros mismos, ¿no? De ver, conocer nuevas bandas, que haya más movimiento, pues si está Obscene Extreme, supongo que muchas bandas mexicanas que quieran tocar irán echándole más ganas, ¿no? Para hacer una escena más grande, más fuerte, y que pues así también teniendo más, no sé cómo decirlo, o sea, sí, dándole, ¿no? Lo que es tocando, dándole una continuidad, pues poco a poco, ¿no? Todos, digo, siempre nos hemos apoyado, siempre. Siempre ha habido una escena aquí, un circuito, y yo supongo, creo que es uno de los principales objetivos, es que nuestra escena mexicana sea reconocida, le demos un levantón bastante bien, bastante bueno a nivel mundial, y que aquí mismo pues nosotros también le echemos más galletas, ¿no? A partir de este festival. ¿Les late usar la plataforma del festival para promover otras tocadas durante todo el año? No se ha hablado de eso. Todavía, pero Obscene Extreme, pues supongo que siempre ya dejará aquí algo de siempre, ¿no? Algunas cosas, o sea, el festival allá, pues se hace una vez al año y no es que estén haciendo. Hacen un festival llamado Obscene Society, es un show que también realiza la Obscene Productions, pero aquí en México no ha habido más como anuncios, ¿no? Que vaya a ver Obscene en lugar, no, 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 nada de eso. I think we would like to thank you all for coming out tonight. Thanks a lot. We really appreciate you and being here. Thank you. Gracias. Thank you. And we hope we will see you all in Valles de las Monjas. And we would like to introduce you our headliner. You know, I would like to introduce our headliner for Obscene Extreme America. It's a band that has really huge impact on my personal life. And thanks to those guys, I'm here in Mexico. And I'm doing the Obscene Extreme Festival. This band completely changed my life, and I hope that you can say it too. I have huge respect for them, you know, and I simply love this band. Ladies and gentlemen, it's like Napalm Death. Thank you.
¿Sí o no? No hay pandemia para los Team Extreme America el próximo año. ¡Sí! Bueno, pues con esto damos por terminada la conferencia. Ahora pasamos a lo que es el show del día de hoy. Tenemos muy buenas bandas. Esperamos que las disfruten. Bueno, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Let's see you in March. Thank you.